Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Pues como cada miércoles a esta hora nos subimos a la atalaya de Alfredo Vallejo. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, encantado de poder escuchar a Jacinto. Está guay lo de las cabañuelas, sí. Es un placer y además que da noticias que se están perdiendo entre la juventud, sobre todo, las nuevas generaciones. Y además lo hace tremendamente bien, con un estilo muy mesurado y apuntando, tirando de refranero. Sí, el refrán y el castellano están íntimamente ligados. Y además que el refrán siempre acierta. Siempre. Y cuando se pone a no acertar, como hay otro refrán de repuesto que significa lo contrario, la ley de que el refrán siempre acierta es cierta. Es verdad. Sí, sí. Toda la razón, ¿no? Yo se lo agradezco mucho a Luis Jacinto, que siempre nos mande ahí su previsión de las cabañuelas, que además se fija en todo el hombre y la hace ahí en diciembre, en agosto, creo que es cuando hace las cabañuelas. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la semana? Bueno, pues bien. ¿Qué tal tus abejas? Pues bien también, porque aunque está el cierzo, pero no hay hielos en serio, que es lo que machaca ahora la primavera y el campo. Hay suficiente agua, ¿sí? Hay suficiente sol. Las barderas también están, diríamos, normalizando un poco los excesos que apunta al cambio climático, con lo que una bardera ahora es también una bendición de Dios, me parece. Opino un poco como tú, porque fíjate el fin de semana que hemos tenido 27 grados o no sé cuánto, sí, en abril. El cierzo cuando pasa por Cebollera y la cubre de, diríamos, de nubes, de bardera, sí. Pues ahora nos está haciendo un favor. Un favor. Yo opino también un poco como tú. Que cuéntame de qué vamos a hablar hoy, Alfredo. Bueno, vamos a ver. Esto, hemos terminado unos temas monográficos, sí, aunque hemos dado bastantes vueltas, sí, porque de lo que se trata, como ya sabéis, queridos oyentes, pues es de reflexionar sobre la realidad que nos toca vivir. Y además reflexionar un poco desde un ángulo no excesivamente frecuente y creo que necesariamente útil, porque estamos muy necesitados, por lo que se ve desde la atalaya. Sí. Yo desde la atalaya esta semana pues he estado viendo el espectáculo del mundo. Y además de ser muy entretenido, a veces negativamente emocionante, como estoy viendo, vamos, en el siempre. He estado pensando estos días, con lo que he visto en el mundo, sí, he estado pensando la diferencia entre el hombre de hace no demasiado y el hombre actual. No demasiado. De ser tratado, sí, por el mundo y de tratar él al mundo. Es decir, de relacionarse con el mundo y de ser construido por el propio mundo. Y quería empezar las reflexiones haciendo unas, diríamos, unas afirmaciones teóricas a este respecto y luego terminar con una historia o una parábola o un libro bellísimo que fue muy importante en Europa y sigue siendo importante en Europa. Sí. El Mayo francés fue uno de los libros que llevaban los estudiantes, los revolucionarios, los hippies y toda aquella pandilla de emocionados que querían, entre comillas, querían cambiar el mundo. Sí. En el fondo no querían nada de eso, porque casi todos los líderes del Mayo francés luego han sido los grandes ejecutivos de empresas que están forrados. Jolín. Bueno, pero bien, esas cosas ya se sabe, suelen pasar. Sí, sí pasan. Bueno, pues fíjate tú, esto, vamos a ver. A ver cómo ves el mundo, que tengo yo curiosidad. Desde la atalaya también hay una reflexión constante, si no de una forma clara y manifiesta, siempre larvada, pero muy constante, haciendo referencia a la felicidad de los hombres, a nuestra felicidad. Sí. Y hemos dicho cosas como que la felicidad se aprende, que a ser desgraciado también se aprende,
que hay que tomarnos en cuenta un poco más en cuenta las estrategias, nuestras estrategias para ser felices. Bueno, en fin, por ahí vamos danzando. Y vamos a ver, yo tengo muchos años, soy un espectador afortunado de la realidad humana, sí, porque hay claros y luces en este gran teatro del mundo, que bien se definió desde el barroco español, el gran teatro del mundo. Es una obra, Calderón de la Barca, es una de las obras más importantes de la literatura mundial. ¡Qué bien está escrita la! Y pues yo he visto un poco el gran teatro del mundo esta semana. Pues está un poco dramático, ¿eh? Es que ya sabes, el teatro, y porque no podemos ver el corazón ya de los teateros, ahí sí no, porque en el teatro hay mucha gente que sonríe, pero llora su corazón, sí, pero muchas, ¿eh? Es decir, que parece sainete, pero es drama. Pero es drama. Y a veces los grandes dramas se manipulan como sainetes y que salga el dios por Antequera. Qué bien definido. Es decir, que fíjate tú lo que he visto yo esta semana. He visto a la multitud, es que de la Atalaya además como se abarca mucho. Hombre. Se abarca mucho y la Atalaya siempre es un observatorio que pasa desapercibido para el que está viviendo en el territorio. Porque es una torre, antigua torre ya vieja, desdentada, que ya se ha encajado en el paisaje. ¿Y qué es paisaje? Y que ya la gente hace su espontaneidad de vida sin tener en cuenta que desde la Atalaya se observa cómo se vive. Y me ha llamado la atención esto que te he dicho. ¿Y desde la Atalaya ves Argentina? Te lo digo porque Pilar nos escucha todos los miércoles desde Argentina. Seguramente nos esté escuchando. Qué bien. Oye, ahora me recuerda a mí algo que me parece que os conté del Camino de Santiago. En la playa de Afora, cuando fuimos a ver la muerte del sol, la muerte del dios de los celtas, el sol, tuvimos la suerte de encontrar una muchachita gallega, joven, hermosa, enamorada, que cantaba maravillosamente, y cuando se estaba poniendo el disco solar en el océano, estaba ella cantando una canción. Sí, lo contaste. Esto se paró, se quedó quieta, mandó un beso hacia el horizonte y dijo: para ti, amor, que estarás viendo el mismo disco naciendo, y yo te lo mando para que muera en tus brazos. Qué guay. Es mi novio está en Buenos Aires, nos dijo. Fíjate tú, Argentina sí se ve desde España. Hombre. Argentina siempre es Argentina desde España. Y bueno, en Argentina, pues, desde la Atalaya Argentina se ve pues en el mismo sistema que general. Pues cada uno va a salvarse a su manera, se va con precipitación, se va con riesgo, se va con un anhelo exagerado, se va con una tremenda esperanza, porque Argentina necesita esperanza, ¿eh? Sí. Yo cuando estudiaba hace muchos años el bachillerato, entonces estudiaba geografía. Hoy ya no se estudia ni geografía, exacto, porque no sirve para el gran objeto del poder, que es construir el homo faber, es decir, el hombre trabajador que gane al trabajar y que luego consuma todo lo que gana y un poco más. Y entonces funciona el sistema. Pero bueno, lo que te cuento, Argentina necesita esperanza. Una resurrección. Ya. Es que tú me tiras de la lengua y claro, y tengo que... Que sí, que te enredo todos los días. Yo lo me acuerdo también a esto de, en fin, esta jovencita o esta señora que nos oye desde Argentina. Pues también hay otro, no se me olvida nunca. Estamos en El Bierzo y llegamos a un pueblo donde había un restaurante y había, bueno, y nos quedamos a comer el grupo. Sí. Y en aquel restaurante había un grupo de argentinos
que debían de estar haciendo el Camino de Santiago y que habíamos llegado a la hora de comer. Y recuerdo que hicimos amistad con unas chicas jóvenes, muy agradables, intelectuales. Yo recuerdo concretamente una que era abogada. Sí. Y se daba la casualidad que por aquellos días el Banco Mundial Internacional había dado un préstamo a Argentina de Padre muy señor mío. Y Argentina andaba como anda siempre, ni mejor ni peor por aquellos tiempos. Y entonces lo comenté con esta chica, con esta abogada de Buenos Aires, y nos dice: ¿sabes? Si se firmó hace 15 días el préstamo del banco, hace 5 días el Mar del Plata estaba completamente lleno de yates nuevos. Quiere decir que los mangantes de turno en 10 días se habían comprado un yate nuevo. Joder. Y la pobre mujer, ¿no? Porque esa pobre mujer es afectivo, no es sí. despectivo en absoluto. Y esta chica dijo: esto es lo que pasa y ocurre siempre en Argentina. Del préstamo, más de la mitad ha ido al consumo de unos cuantos. No, me acordaré para siempre. Entonces, como puedes ver, ahora Argentina se ve en un intento extravagante, porque extravagante es el intento del gobierno actual argentino, y extravagante en el sentido etimológico, fuera de lo habitual. Extra, fuera, y vagante es camino habitual. Es completamente extravagante. Y parece que se ve así, por lo menos aparece, y sobre todo si miras con buenos ojos, se ve que están empezando a dar frutos las extravagancias de este economista. Porque hay que poner algo de orden. Porque no se entiende cómo una de las naciones más ricas del mundo pues esté postrada. Y claro, como es tan rica, allí se vive, pues se vive. No llega a ser una Haití, por ejemplo, en absoluto, y Argentina es una de las naciones más ricas del mundo. Sí. Bueno, pues mira, fíjate tú lo que hemos llegado a ver hasta Argentina. Desde la atalaya, y nada menos. Es que esta atalaya pasa desapercibida, pero... Ojo. Pero ojo, sí. Ojo con el ojo de la atalaya. Eso. Ojo. Bien. Vale, pues no te enredo más. Entonces, yo iba a hablar de... Que he visto esta semana, he visto con mi reflexión, porque eso se ve siempre, pero luego después a veces se reflexiona sobre el asunto. Es decir, los hombres de hace 50 años, que no es mucho, no, no es un... Y los hombres actuales, desde la atalaya, se les ve andar distinto. Se les ve otro trote a unos y a otros. Se les ve, diríamos, otras ganas a unos y a otros. Es decir, y a todos se les ve, lógicamente, intentando encontrar su sitio en el mundo. Porque a los hombres siempre, desde la atalaya, siempre es una constante. Intentan buscar su sitio. Efectivamente, encontrar su vida, su destino, soluciona sus problemas, pero han cambiado mucho las circunstancias. Los primeros, los que ya están, diríamos, saliendo del territorio de la atalaya, los he visto calzados con abarcas, los he visto macilentos, en el sentido de que no se precipitaban y no tenían muchos kilos de grasa, no he visto un obeso. Los que vienen detrás, detrás de estos, vienen ya con un traje barato, una maleta de cartón, y he visto, y en la frente llevaban, se les distinguía el título de una película. Es esa película de
como se titulaba, de estos emigrantes que fueron a Suiza, un Franco cuatro... No me acuerdo yo. Sí, unos muchachos que, bueno, que estaba, en definitiva, era la historia de los que se marcharon al extranjero cuando Franco... en fin, bueno, todo el mundo la ve y seguramente lo ha visto y seguramente cual. Y luego después, la gente de Última Hornada... ¿Dos francos 40 pesetas? No. Sí, 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 puede ser ese, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, una comedia sobre la inmigración española a Suiza. Efectivamente, es muy interesante esa película. Además es divertida, agradable e inteligente. ¿Mm? Muy interesante. Pues también se ve de la Atalaya ese hombre que está... Y luego, digamos, las últimas hornadas de gente que se vende de la Atalaya hoy, buscando sus afanes, llevan estos zapatillas, no llevan zapatos, llevan unas zapatillas de colores. Además, las zapatillas son de marca. Y algunos han puesto las que les ha costado. Dice, una zapatilla, llevo una zapatilla de... Y es curioso. Y luego después... Pues qué diferentes todos. Claro. Se ha producido un tremendo campo antropológico en estos últimos 50 años, en todas las sociedades del mundo. Pero en España tal vez más, y más deprisa. Y es curioso. Yo veía todo esto y reflexionaba. Pero cuidado. El aparente progreso de los últimos tiene unos matices. Sí. Y es que los que calzaban abarcas, esto, vivían en mucha menos complejidad. Su vida era relativamente simple, pero la simplicidad de la vida no es un anatema contra la vida. La simplicidad de la vida puede ser, diríamos, el premio de una vida lograda. Y aquella gente, los veía, tenían una cierta tranquilidad, no estaban gordos, en principio. Infartos, no se les ve ninguna ambulancia que fueran a las aldeas y a los pueblos a por a gente con infarto, ni siquiera en Soria. No había apenas infartos. Se hacía un ejercicio laboral habitual. Después se comía no tan mal como se ha dicho, porque comían bastante y bastante grasa, pero es que necesitaban para desarrollar, diríamos, las carreras con sus abarcas detrás de las mulas. Sin embargo, las nuevas generaciones, las últimas generaciones, las he visto, diríamos, sometidos a una complejidad que arruina al hombre. A pesar de cómo iban y de cómo van. Claro. Tener tienen. Se les ve que son gente bien instalada a nivel, sí, de tener. Pero están cargados, llevan un fardo, están cargados con tal cantidad de preocupaciones que no tienen apenas tiempo ni tan siquiera para amar. Jolín. Eso es lo que se ve desde la Atalaya. Y entonces, claro, la sociedad pone también en marcha mecanismos para que los hombres de esa sociedad, diríamos, sean gente enraizada y gente que no esté a la intemperie permanente. Y claro, la sociedad, pues, las sociedades de hace 50 años en adelante eran unas sociedades muy bien estructuradas. Tenían menos, pero eran más. ¿Qué razón? Eso es lo que se ve desde la Atalaya. Entonces, la forma de relacionarse de estos distintos corredores o caminantes del territorio de la Atalaya, esto, ¿qué te voy a decir yo? He visto que los hombres antiguos tenían, entre comillas, menos cultura, pero menos cultura tecnológica académica.
pero tenían otra clase de cultura. La cultura es un poco como pues fíjate, como el caso como Luis Jacinto con las cabañuelas, sí, hoy todos podemos tener toda esa información tecnológica en el móvil sobre el tiempo y tal, pero hay otra información que es la que siempre se ha hecho, la de observar los animales, observar las nubes, la tendencia del tiempo, las cabañuelas en definitiva, ¿no? Es un poco, podría ser el ejemplo. Totalmente. Además, las cabañuelas, y concretamente Jacinto, lo bien que lo hace para mi forma de pensar, pues no solamente es información, hay algo más. Sí. Hay una estética, hay una añoranza, es algo especial. Bueno, pues sí, hace mucho tiempo la cultura, mucho menos académica, mucho menos tecnológica, pero había una profundidad humanista. Yo también he contado ya algo de esto en alguna ocasión, porque yo me he criado, yo soy de las abarcas, y me he criado en aldeas casi toda mi vida, o mucha de mi vida, vaya. Y recuerdo gente que arquetipos de esto que estoy contando. Sí. ¿Y qué cultura? Recuerdo un pastor, aquel Francisco, que te lo he contado, aquel Francisco era un pastor, me acuerdo, era pequeñito, era un hombre jovial, era un hombre bueno. Y el tío cuando salía de casa se comía nada más de salir, además nada más de cerrar la puerta al salir, cogía el zurrón que llevaban los pastores entonces todos, un zurrón, sí, sacaba una navaja que llevaba también siempre, y el tío se ponía a comer el torrezno que le había puesto el ama ya en la puerta a casa. En la puerta a casa y ya se marchaba las ovejas. Y un día lo vi y le dije, pero hombre Paco, Francisco, ¿pero qué haces? ¿No te das cuenta que tienes todo el día por delante? Y dice, no me importa, no importa. Y dice, yo me como lo bueno en cuanto puedo, porque tengo buen apetito. Y dice, y luego, una vez que me lo he comido, como sabe la tripa que no hay más, ya no me pide y me deja en paz. Eso es verdad. Eso. Bueno, quiere decir que hoy el ser humano, que tenemos tanto, que tenemos mucho, que estamos viviendo la época más exuberante a nivel material y a nivel, no tanto a nivel esto de felicidad, creo que nos está estamos necesitando con urgencia, no voy a dar ningún consejo a nadie, porque eso es una cosa general, es una cosa sí, descriptiva, sociológica. Estamos necesitando volver a pesar de nuevo el peso de todas las cosas. Esa es la frase que oí yo, no sé dónde también, en algún filósofo alemán me parece. Le decía, ha llegado la hora de volver a pesar de nuevo el peso de todas las cosas. De todas, además. De todas las cosas. Sí. Y entonces, y además, esto hay que hacerlo desde el individuo absolutamente individual, porque el peso de una morcilla no es lo mismo para ti que para mí, o que para un hambriento, o que para una niña, diríamos, que le cuesta comer y que está con tratamiento médico. El peso, hay que volver a pesar de nuevo el peso de todas las cosas. La morcilla puede ser leve, apenas perceptible para un tragón hambriento, y puede ser la peña cervera para la anoréxica o el anoréxico. Exacto. Buen ejemplo. Ha llegado la hora de volver a pesar de nuevo de todas las cosas. Es muy buen ejemplo. Y luego después, por ejemplo, el tener, que es una de las cosas hoy más abundosas desde la atalaya, se ve todo el mundo a tener, yo veo gente que tiene media docena coches y que no creas tú, hombre, ganan bastante dinero, pero no creas tú que les sobra tanto. Ya. Que cada coche es una carga para él, a pesar de que también le da satisfacciones. El tener. Ha llegado la hora de volver a pensar el tener.
porque tenemos que tener una nueva lucidez ante esta realidad real. La lucidez del labriego sabio a su manera, la lucidez ya no sirve, se ha pasado. Total. Servía, aquella lucidez le servía a él, servía al hombre. Nuestra lucidez tiene que ser distinta, porque además somos la generación que en millones de años de evolución, millones de años hablo, estamos viviendo la etapa de mayor posibilidad, de mayor abundancia, de mayor, en fin, hoy hasta morirse es distinto. Hay que volver a pesar de nuevo el peso de todas las cosas. De todas. Es un buen consejo. Oye, nos ha escrito María Pilar Berzosa desde Argentina, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué sí. bien! Nos ha puesto, escuchándote como cada miércoles, mi saludo a Alfredo. Me hubiera gustado tenerlo como profesor. Y luego nos ha puesto sobre la resurrección de Argentina, tela marinera. Abrazo fuerte con acento argentino. Claro, necesita una resurrección. Y puede y debe. Además, una cosa. Vamos a ver, yo claro, también quiero ser prudente y respetuoso, porque he aprendido en la vejez, pues, que condenar a los demás casi siempre es un ejercicio de equivocación. Sí, suele conllevar el error aparejado. Es que, bueno, y en este sentido yo no condeno a nadie. Lo que pasa es que, en fin, hago afirmaciones muy generales, ¿eh? Y a nivel personal, todos mis respetos, todo el mundo. También una llamada, en fin, a lo que parece que en Argentina ha sido un ladronicio, parece, por ahí, ¿no? Una llamada a la inteligencia. Que los ladrones que roban 10, que abran los ojos para poder robar más y que ayuden durante un tiempo a robar un poco menos para que la sociedad en ese rato suba y se haga un poco más rica, que luego podrá meter la mano en el mejor talego. Eso se llama lucidez. Sí, es verdad. Es decir, que para ser ladrón hay que ser muy inteligente. Hombre, no te quepa la menor duda, vamos. ¿Tú crees que en Estados Unidos los ricachos, los ricos, tú crees que roban menos que en Argentina? No creo. Argentina roba, pues, por el Río de la Plata, la Pampa, etcétera. Bueno, eso es un territorio grande, pero bueno, es por allí. Otros roban en el planeta Tierra y de forma mucho más desaforada, creo. Creo, en fin, yo hablo a bulto siempre, ¿eh? Por eso no condeno a nadie. Cada uno. Sí, pero te he entendido a lo que te refieres. ¿Verdad que se entiende? Sí. Sí, hombre, de verdad. Por ejemplo, España también ha sido un país, históricamente, de caciquismo y de discriminación. Y pobre de solemnidad. La España de Abarca. Pues, fíjate tú, ¿eh? Lo que se podía robar en España cuando la mayoría de la gente era pobre. No había nada. Por ahí algún bandolero de Sierra Morena que le quitaba unos reales al ricacho de por allí y luego se lo daba a cuatro mujeres pobrecillas. Es decir, que para robar hay que tener un sitio bueno para robar. Exacto. Argentina es un sitio genial porque es rica, rica, rica. Ya te digo que yo la estudiaba como la potencia del siglo XXI, ¿eh? Lo ponía y llamaba la atención. Claro, pero es verdad. Ay, y además, tiene muchos, además petróleo. ¿Por qué crees tú que a Argentina le dan, el Banco Mundial le da los créditos que le da, sabiendo lo que van a hacer con los créditos? Porque Argentina es muy rica. Con lo que mola, Argentina. A ver si, bueno, a ver si salen para adelante todos. Y luego después, vamos a ver. Y como puedes ver. Son I-43, me tienes que contar lo que has dicho antes, ¿eh? Sí, sí. Pues mira. Nos quedan 12, 13 minutitos. Bueno. No, un poco más. 13, sí. Bien. 13. Es decir. No, 15. Que desde la atalaya, la marea de los hombres, los he visto avanzar, están avanzando, en fin, están viviendo, buscando su acomodo. Sí.
Porque la vida del hombre en el fondo se reduce mucho, mucho, en gran medida, vaya, se reduce a buscar su acomodo. Unos lo encuentran mejor, otros peor. Pues yo voy a hablaros de un libro precioso. Es bonito, lo recomiendo, mucha gente ya lo conocerá, de los oyentes. Además fue un libro muy famoso después de la Primera Guerra Mundial, en Europa. Europa, por los años 20, era una sociedad, muy bien instalada, culturalmente importante, con la filosofía, la evolución de la ciencia, tal. Y con una juventud llena de deseos de futuro. Y ese libro sirvió a la juventud europea de después de la Primera Guerra Mundial, le sirvió casi de libro de bolsillo. La escribió un hombre famoso, Hermann Hesse, parece que fue premio Nobel, seguramente por este libro, entre otras cosas. Bueno, Hermann Hesse, Hesse con H. Hermann Hesse escribió el famosísimo libro de Siddhartha. Siddhartha, en el fondo, es la historia del esfuerzo humano, del anhelo humano, para buscar su acomodo. Y además es precioso, porque es breve en principio, porque tiene mucho de poesía. Sabes que la palabra poesía, la etimología es importante. El verbo poieo, en griego, significa construir. La poesía es la construcción de la realidad, lo que es más real. Ah, qué bueno. Es muy interesante. Sí. Los griegos fueron mucha cosa. Bueno, pues entonces, Hermann Hesse nos cuenta la historia de Siddhartha. Siddhartha es el hijo de un brahmán que nace en un hogar de sacerdotes hindúes dedicados a la plegaria, a la meditación. Le gustaba escuchar el silencio ya de niño. Alababa a Dios, al Dios sin forma. Y Siddhartha, cuando se hace mayor, ese hijo único, decide marcharse de casa a correr mundo para encontrar su acomodo, para buscar su destino. Sí. Los pobres padres se quedan desolados, despiden a su hijo entre lágrimas, porque su hijo se marcha con los samanas. Los samanas eran monjes itinerantes que dedicaban su vida a caminar, a alabar a los dioses, a vivir el silencio, a vivir una pobreza extrema para encontrar la belleza de la austeridad, la simpleza de la vida simple y la profundidad del ruido de los bosques, del cantar de los arroyos, llevando un contacto estrecho con la realidad. Y claro, cuando se va con los samanas que han pasado por delante de la casa de los padres de Siddhartha, y el brahmán, su padre, ve a los samanas cubiertos con unos taparrabos, con un atillo a la espalda y viviendo una vida, y ver cómo su hijo se marcha con ellos para buscar un destino, un acomodo, se quedan llorando sus padres, pero la decisión de Siddhartha es tan fuerte que ni siquiera mira hacia atrás para no ver a sus padres sollozando. Y se marcha con los samanas y vive la vida austera de los samanas. Y duerme en el suelo y come una vez al día y mendiga un trozo de pan para él y para sus compañeros el día que le toca mendigar a él. Y vive varios años con los samanas. Pero Siddhartha, y tiene algún amigo de su misma edad, samana, con quien, diríamos, hace mejores migas. Sí.
y se estiman y se añoran, pero Siddhartha, que está buscando su acomodo, se da cuenta que allí no está el destino de Siddhartha. Sí. Entonces, pasan aquellas semanas, pasan junto a una gran ciudad, una ciudad industrial, y Siddhartha les dice a sus compañeros: yo aquí os dejo, me quedo, he buscado mi acomodo en la austeridad y me voy, y me despido de vosotros con afecto, me habéis enseñado a ser libre en medio de pocas cosas, pero no he encontrado mi acomodo. Y tú, Govinda, le dice, tú, Govinda, sigue por el camino de la sabiduría de los samanas, porque tú vas a encontrar tu acomodo. Entonces, resulta que aquella tarde, cuando deja a los samanas, se va a dormir a un parque, y en el parque, porque no tiene nada, en el parque ve cómo unos carruajes suntuosos llegan delante de una casa. Se bajan señores ricos y emperifollados, entran en una puerta y pregunta a un transeúnte: ¿pero qué es? ¿Qué pasa? Y dice: ¿pero de dónde eres? Y me preguntas a mí qué es lo que pasa. Pues que en esa casa vive la cortesana más famosa de esta ciudad, Kamala, la bella. Y estos gentes que vienen aquí son millonarios, que van a pasar un rato con Kamala. También hay que, en la India antigua sobre todo, la prostitución era sagrada, como en Grecia había una prostitución sagrada. La prostitución abyecta es un concepto moderno en general, Kamala era una hetera, dirían los griegos. Una hetera es una prostituta de lujo, sí, y con un cierto carácter religioso. La sexualidad y la religiosidad culturalmente han estado muy cerca. Están más ligadas de lo que pensamos. Mucho más. Tanto es así que, por ejemplo, una de las religiones indias que sea... por ejemplo, en Occidente este tema pues también ha sido muy tratado. ¿Cómo se llama este que Castilfrío, el que soriano que ha muerto en Castilfrío, el Sánchez Dragó? Sí, Sánchez Dragó era un hombre tremendamente interesante. Precisamente Sánchez Dragó había vivido y era un iniciado en una religión hindú que precisamente gira alrededor de la sexualidad. Y la sexualidad es el vehículo de lo sagrado. Y tiene... Bueno, Sánchez Dragó, es que nos vamos... Quedan 6 minutos. Vale. Para tu organización. Bueno, entonces, Y pregunta que si es una mujer elegante, que es una mujer... Y los otros, claro, Kamala, sí, es una mujer excepcional en todo. En belleza, en delicadeza, en sabiduría y en riqueza. Porque una noche de Kamala era, diríamos, amasar una fortuna. Y entonces, Siddhartha, con su taparrabos, con su miseria profunda, se acerca a la puerta, sí, llama a la puerta. Una joven muchacha le abre, se queda admirado viendo aquella facha del pobre Siddhartha, y le dice: ¿pero tú dónde vas? Y pasaba precisamente por allí, por el portal en aquel momento, Kamala, sí, y se sintió pues curiosa por aquel hombre que llamaba a su puerta, porque era un hombre profundamente pobre. No pegaba allí, no era lo que estaba acostumbrado. No pegaba allí, pero Kamala era muy inteligente y se había fijado
tal vez en lo más interesante de los hombres, los ojos, la mirada. Y la mirada de Siddhartha era la mirada de un samana, que llevaba mucho tiempo siendo libre y había profundizado mucho en la sabiduría de las cosas. Y Siddhartha, esto Kamala, cuando le mira la mirada de, le hizo pasar, empezó a hablar con él y le dice: ¿a qué vienes a mi casa? Si un beso mío vale una fortuna, un solo beso. Y el éxtasis, propio solo de los dioses, o de los muy afortunados, o de los muy sinvergüenzas, eso vale el mundo en oro. ¿Y cómo vienes desdichado con esa pinta si tú eres un pobre desgraciado? Y le dice Siddhartha: esto, bellísima mujer, yo soy pobre, no como los pobres normales, que son pobres porque son pobres. Yo soy pobre porque quiero ser pobre, he querido ser pobre. Oh, claro, esto, Kamala cuando escucha aquello dice: bueno, este tío es un chalao además. Y le pregunta, pero claro, en la conversación va descubriendo Kamala que es un hombre excepcional, es un hombre de una gran talla. Y ya se para un poco a pensar y le dice: bueno, ¿y tú para ser rico? Bueno, él le dice: si yo quiero ser rico, de la noche a la mañana puedo ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y Kamala le dice: pero desgraciado, ¿pero qué sabes hacer tú para poder ser rico en tan poco tiempo? Dice Kamala, que ya conocía su nombre, esto, divina Kamala, yo sé lo que hay que saber para tener éxito siempre. Sé pensar, ayunar y esperar. ¡Joder! La inteligente Kamala, esto tiene un mosqueo de upa y no te menees. Además, el Siddhartha debía ser guapo, en fin, su mirada. Bueno, que la Kamala se debió de prendar nada más de ver a aquel pobre desgraciado. Aunque no tuviese dinero. Y, bueno, fíjate cómo va buscando tal. El hecho es que Siddhartha se convierte en millonario en muy poco tiempo. ¿Ves? Va buscando su acomodo. Sí. Se convierte en millonario y entonces es el amante preferido de Kamala. Va con su coche, carroza, tal. Y después de un tiempo, esto, Siddhartha empieza a ser un hombre callado y un poco taciturno. Y le dice un día a Kamala: en tus ojos manifiestas el secreto de tu vida. Dice: nuestro amor va a ser efímero porque tú no has encontrado lo que buscabas. Y entonces Siddhartha, que estima mucho, que seguramente está enamorado de Samala y del fuego de amor de Samala, pues le dice: me voy. Y abandona todo y se marcha buscando su destino. Y resulta que va a pasar un gran río y allí conoce a un barquero. Y cuenta la historia, es muy bonita, es preciosa, cómo se hacen amigos el barquero, que es otro hombre solitario y otro hombre austero y se llamaba Vasudeva, sí. Es el barquero. Y Vasudeva ha aprendido a escuchar al río, conoce los secretos del río, la paz del río, etcétera, y le cuenta a Siddhartha cómo el río sabe los grandes secretos del mundo. Y entonces esto, Siddhartha se queda con el anciano, entierra por viejo al anciano y él se queda de barquero. Ah, qué bueno. Se queda de barquero y ya ha encontrado su destino. Y entonces, bueno, se queda. Sí, hay algunas pequeñas más cosas, pero fíjate tú, este libro de Siddhartha es un libro, es recomendabilísimo,
porque es uno de los libros me lo apunto. Que más que es una gozada, porque es muy muy tiene mucho de poesía, porque Hermann Hesse era un escritor especialísimo. Y luego después nos está contando cómo lo que he visto yo en la desde la atalaya, lo mismo. Que todos los hombres van buscando su acomodo. Lo mismo, es un y que además el acomodo que buscan los hombres, cada uno busca absolutamente el suyo, que no tiene por qué coincidir unos entre proyectos todos, claro, con otros proyectos. Es decir, que eso es lo que he visto desde la atalaya, chicos. Pues me lo voy a apuntar y al próximo día te voy a hablar yo también de Siddhartha, fíjate, de algunas de las cosas que has contado que me han llamado la atención. Alfredo, que tengas buena semana. Bueno, pues que tengamos todos buena semana. Que tengamos todos buena semana, gracias. Y que se acaben las guerras por ahí. Eso, por favor, eso es lo más importante. Bueno, gracias, Alfredo. Vale, pues nada, que seáis muy felices todos. Igualmente. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año. Contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com. Cuartas jornadas de la manzana de Soria en el Burgo de Osma del 19 al 21.